Este año Música contra el Olvido, así como conocemos este gran concierto, cambia de formato y ahora tenemos actividades distintas en distintas sedes a fin, pues, de descentralizar nuestras actividades, de llegar a un público más amplio y poder también darle otro giro a este gran evento que tendremos en el marco del Festival Cultura UNAM. Arrancamos en un concierto muy lindo de FMAC, este músico haitiano que ya lleva una larga carrera en México y hará un homenaje a las divas de los 70s, los 80s, de los 90s, incluso como Amy Winehouse, Etta James, Aretha Franklin, perdón, y también parte de su repertorio original. También tendremos un poco de jazz a cargo de Sylvie Courvoisier, y también música electrónica con Russell Haswell y Hugo Esquinca en el Palacio de Medicina. Y por otra parte tenemos una colaboración especial con la dirección de música con dos bandas, Los Prem y también con Yair Alcalá en el Colegio de San Ildefonso en el Anfiteatro Simón Bolívar. Tendremos más músicos y participantes dentro de Música contra el Olvido, 9 artistas o bandas en general, que a diferencia de este gran concierto en las islas, pues implica un número mayor de participantes, lo cual nos ayuda a que podamos tener un mayor alcance en las sedes, en el público, en géneros, porque tenemos música contemporánea, tenemos jazz, tenemos un jazz electrónico, música electrónica experimental, tenemos también un poco de acordeón a cargo de Yair Alcalá, en fin, es un género mucho más variado, o géneros más variados los que vamos a tener. Y esto implica que tendremos de todo para todos y todas. Así que nos emociona mucho darle gusto a un mayor público, tanto de la universidad como público general. Arrancamos el sábado 28 de septiembre en la sala Miguel Covarrubias y finalizamos en el auditorio del MUAC el 11 de octubre con Estefan Mikus. Así que les esperamos y estén atentos a la cartelera a través de nuestras redes sociales y sitio web.